Quesada, Comisión de Empresas, Sector Quesada, Quesada. Presente. Síndica Municipal, Ciudadana Oca Patricia Herrera Esquivel. Primer regidor, profesor Alejandro Martínez Galicia. Presente. Segundo regidor, Ciudadana Fabiola Sánchez García. Tercer regidor, Ciudadano Fortunato Hernández Osorio. Presente. Cuarto regidor, Ciudadana Paula Fabiola de Matzamora. Presente. Quinto regidor, Ciudadano Adolfo Hernández Cerón. Presente. Sexto regidor, licenciada Nancy Sánchez González. Presente. Séptimo regidor, ingeniero Víctor Martín Juárez Medina. Presente. Octavo regidor, ciudadana Jaime Teresa Romero González. Presente. Noveno regidor, licenciado Leonardo Mauricio González. Presente. Décimo regidor, licenciado Jesús Gutiérrez Gutiérrez. Presente. Contamos con quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Siguiente punto, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Acta de sesión ordinaria número 129. En la cabecera municipal de Temascalapa, Estado de México, siendo las 9 horas con 38 minutos del día 7 de agosto del 2018, se reunieron los integrantes del honorable Ayuntamiento Constitucional 2016-2018, con la finalidad de celebrar sesión de cabildo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, bajo el siguiente orden del día. Orden del día, punto número 1, pase de lista. Punto número 2, expresión de coro legal. Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta para su análisis, discusión en su caso, aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Punto número 6, asuntos generales. Convocatoria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal de Corrupción. Y en el punto, presupuesto de seguro de vida para la Policía Preventiva Municipal. Punto número 7, clausura. Punto número 1, se efectuó pase de lista por secretario del honorable ayuntamiento. Punto número 2, se declaró el foro legal para llevar a cabo la sesión. Punto número 3, se procedió a dar lectura del acta anterior para su aprobación y se tomó para firmas correspondientes. Punto número 4, se dio lectura al orden del día y los integrantes del cabildo tuvieron a bien aprobado por unanimidad. Punto número 5, se propuso para su análisis, discusión y en su caso aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Para dicho punto se presentó ante el cabildo el ingeniero Ángel Jair Fuente González, coordinador de Desarrollo Urbano, quien incluso el manual, una vez discutido y analizado el punto, los integrantes del cabildo acordaron llevar a cabo un análisis más detenido de dicho manual, por lo que se acuerda posponer el punto para la siguiente sesión de cabildo. Punto número 6, asuntos generales. La licenciada en Derecho, Ángela Manu Bastida Sosa, Contralora Interna Municipal, informó a los integrantes del cabildo de la publicación del día 1 de agosto del 2018 en estrados y medios de comunicación oficiales del Ayuntamiento de la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. Siguiente punto, se presentó ante el cabildo el señor José Román Dorantes García, asesor profesional de seguros de la compañía Pimentay, para exponer respecto a un seguro de vida para la Policía Preventiva Municipal, presentando el presupuesto para dicho seguro de vida, quedando pendiente de la que decida el cabildo. Punto número 7, clausura una vez sábado los puntos del orden del día y el número de asuntos que tratar, siendo las 10 horas con 49 minutos del día 7 de agosto de 2018, se da por clausurada esta sesión, firmando alcance y al margen todas las personas que han intervenido para los fines legales correspondientes. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Orden del día. Punto número 1, pase de lista. Punto número 2, declaración del informe legal. Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta para su análisis, discusión y su caso, aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Punto número 6, propuesta para su análisis, discusión y su caso, aprobación del nombramiento de la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como secretaria de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Temascalapa. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, clausura. ¿Alguien tiene algún punto para los asuntos generales? ¿No? Cajero de Manhomer, vamos a ver cómo va. Si se puede lo que quiera. Así la gente se confía. Bueno, ¿qué están poniendo? ¿Es el cajero que están encerrando? Yo pensé que era la caja de seguridad. Y el otro es de maestro, ¿no? Y el otro es de lo que es el seguimiento del emplacamiento de motos, ¿no?
Entonces, Bien, los que sean a favor de la orden de silencio, manifestarlo levantando la mano. Gracias. Para el desarrollo del punto número 5, que es la propuesta para sonar discusión y en su caso aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, voy a permitir hacer pasar al arquitecto José Luis Aparicio Hernández, quien ha sido la persona que nos ayudó a elaborar dicho manual de procedimientos, ¿no? No, del que pasó fue el coordinador. Pero el que nos ayudó a la elaboración fue el arquitecto José Luis Aparicio. Él está inscrito en la Dirección de Obras Públicas. Bien, diferente. Aquí una pregunta. ¿Por qué es de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano? ¿No son diferentes? La dirección está con ese funcional. ¿Funcional? Sí. Por eso es el tema del coordinador, ¿no? Sí. Depende del director. Y que siempre se ha llevado aquí, ha estado funcionada las obras. Bueno, también estuvo funcionado Desarrollo Urbano. Sí, no tenemos figura. Ella es la responsable con un teléfono. No sabía. Porque no tengo nada. Nada más. El tema de la vinculación o la fusión era por la capacidad de gestión que tenía la directora anterior, de los contactos por los proyectos que traía avanzados y todo el tema. Pero a hoy no sé si la que esté incorporada tenga el mismo tacto, tenor, función. Es de ingeniero en proyecto también, está ahí. ¿Cuántos años? Sí. Exponer de manera breve lo que es lo que está propuesto como manual de procedimientos, por favor. Buenos días, señor. Buenos días. Este manual de procedimientos se elaboró a petición de la Contraloría Interna con dos finalidades. Una, cubrir la parte de lo que es la agenda de desarrollo municipal del 2018. Y por otra parte, utilizarlo como insumo para lo que es la ventanilla única que se pretende abrir, con la finalidad de informar al usuario de las autorizaciones, constancias, permisos que emite la Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano en la parte que le corresponde al desarrollo urbano. Entonces se incluyen aquí en este manual siete procedimientos, uno de ellos es la cédula informativa de solidificación, siguiendo con lo que es la constancia de alineamiento número oficial, la licencia de uso de suelo por el tercer punto, el cuarto, la licencia de construcción en todas sus modalidades, sí, desde obra nueva, ampliación, reparación, demolición, etcétera, etcétera. También trae aquí incluida la constancia de terminación de obra. Hay un punto donde participan distintas instancias, que es la regularización fiscal y administrativa de los lotes urbanos consolidados, donde participan lo que es SODAPAS, Catastro, Tesorería, Obras Públicas Comunitarias. Y un último punto que se refiere al permiso para la demolición de los pavimentos
aceras igual visiones o ambientes igual visiones. Serían en síntesis los puntos que comprendo. Este manual de procedimientos contiene ya las modificaciones del libro quinto del Código Administrativo, que se modificó en enero de este año. Entonces ya viene toda la parte que le corresponde a los trámites, también comprende lo que es la normatividad municipal y en su caso la federal. De tal manera que vienen todos estos procedimientos aquí incluidos. La intención, pues, como mencionaba al principio, es difundirlo para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que puede cubrir dentro del área de desarrollo urbano. Para cada uno de los 7 trámites que vienen aquí, viene indicado un objetivo, que es lo que busca o se pretende a través de ese procedimiento. Su alcance, que también corresponde lo que es, si es una constancia, un permiso, una autorización o una licencia. Hay distintos entendimientos dentro de esas denominaciones. Viene lo que es la parte jurídica, el fundamento legal, los requisitos, que son distintos para cada uno de ellos, aunque en algunos casos pues comprende distintos puntos similares, como es desde el llenado de la solicitud, la identificación oficial, en su caso el poder que se le otorga a un promotor por parte del interesado, también vienen la parte que se refiere a los documentos que tienen que entregar en términos de tenencia, de predio, de posesión incluso, en su caso de las obras, pues lo que es el pago de derechos o en general en todos, trae más los proyectos en su caso, que tienen que estar firmado por, en algunos casos, por DRO, el director responsable de obra y sus corresponsables. Viene la vigencia que tiene cada procedimiento. Algunos son autorizaciones, como el caso de la sala informativa de certificación. Fundamentalmente, eso es lo que trae como contenido cada uno de estos procedimientos. Pero sería en síntesis. Evidentemente, trae un planteamiento al final, esta propuesta, donde tendría que ser validado por las demás áreas que participan dentro de los procedimientos en general. Eso sería así, muy sistemático, muy sintético, la ¿Tienen alguna duda? ¿Una observación? ¿La ventanilla a partir de cuándo va a ser? Esa, hasta donde tenemos entendido, la Contraloría Interna es el enlace y es la que está conduciendo el procedimiento, y ellos decidirán cuándo se da apertura a ella, ¿no? Mira, Adolfo, primero tenemos que homologar todos los procesos, los procedimientos para poder tener la ventanilla. Porque si al ser una ventanilla única, tenemos que tener todos los procedimientos de todas las áreas. Así es, y por eso iba a preguntar, ¿cuál va a ser el esquema que van a realizar para poder implementar eso en la ventanilla única? Obviamente tienen que empezar por ahí. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el esquema? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo lo van a presentar con la ciudadanía? Esa sería otra pregunta que hay que hacer la Contraloría, porque finalmente es la que es la responsable de dar apertura a la ventanilla única, y hasta donde he entendido yo, es la que va a operar la ventanilla única, ¿sí? Yo lo desconozco en su actitud. No puede ser posible. Pero... No, pero está llevando el tema de la agenda municipal. Yo creo que a la pregunta no me la entendió. A ver. Obviamente, hay algunos diagramas de flujo. Sí, señor. ¿Sí? Y estos, ¿qué esquema van a realizar ustedes como desarrollo urbano para poder informarle a la ciudadanía
en esa ventanilla única, ¿cómo van a trabajar? Me imagino que eso tienen que ir planeando. Bueno, yo creo que aquí hay dos vías, ¿no? Lo que se está planteando es que este documento se pueda manejar dentro de la ventanilla única, pero ello no excluye la posibilidad de que Desarrollo Urbano pueda haber una asesoría para aclaraciones, dudas, etcétera, de tal manera que el ciudadano se lleve una imagen completa de cómo puede funcionar estos procedimientos, ¿no? Vamos a decir que el apoyo que daría Desarrollo Urbano en ese sentido sería complementario, objeto de que no quede ninguna duda en ese sentido, ¿no? Ni cuál es el procedimiento, ni quién interviene, ni cómo se da la secuencia del procedimiento, ni cuándo es esta es la cosa que tiene que aportar por el pago de derechos. Entonces todo estaría pensado de esa manera para que no quede ninguna duda en ningún trámite. Con estos grabados de flujo, es algo importante para mí. La misma gente va a darse cuenta de lo que tiene que cubrir. Tiene que darse un punto que no cubre, y tiene que regresar para volver a realizar su proceso. Mira, hacer un programa estatal, lo que se está buscando hacer es que se homologuen todos los procesos en todos los municipios. O sea, que lo que pida obras públicas o desarrollo urbano de Naucalpan sea lo que pida Temascalapa, el que pida Tapusco, el que pida entonces, digo, precisamente es un programa piloto que está implementando el gobierno del estado, obviamente nos obliga. El tema de los diagramas de procesos, de los diagramas de flujo, es una obligación que tendría que tener cada área. O sea, eso es, ahorita se está, autorizando para que en un proceso de homologación todos podamos tener los mismos requisitos. Es decir, vengo por mi acta, pues yo ya voy a la ventanilla única y ya sé que tengo que traer mi CUR, el certificado de alumbramiento, bla, 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 y así todos los procesos, para que de alguna manera solamente esa ventanilla única se pueda ser el único que da los requisitos, y eso lo que evita también son temas de corrupción, temas donde se puedan dar otro tipo de cosas, ¿no? Se cumple la reglamentación, ¿no? Si me permite nada más para complementar aquí la pregunta, los diagramas de flujo son, vamos a decir, sencillos, de tal manera que sean comprensibles, dejando un poco de lado la parte técnica, vamos, sino un lenguaje accesible a todas las personas para que sea claro, ¿no? En un momento dado posiblemente sería conveniente tener como una especie de carteles de los diagramas para que la gente lo puedan leer con toda la tranquilidad del mundo, y si les surge en duda, pues entonces ya pueden ir al Desarrollo Urbano para cualquier aclaración. Es que se hizo la ley de mejora regulatoria desde la Cámara Federal, y de ahí se bajó a la local, y la idea la contempla la ventanilla única, que es eso, hacer todo un procedimiento y que la persona que llegue aquí, en lugar de ir a, no sé, a tesorería, a todas las áreas, llegue directo ahí, y él le tiene que dar de esa manera. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? No, bueno, pues le agradecemos al objeto. Sí, hubo modificaciones, ¿verdad? Que tiene usted la atención de ahora. No es una modificación, si acaso hay alguna pequeña modificación, nada más en términos de la imagen, de los diagramas de los procedimientos, porque lo que hicimos llegar la vez anterior era poco clara la lectura. Aquí nada más se amplificó la imagen de tal manera que fuera entendible. ¿Sí? Pero es el mismo. Mayor sobre el tamaño, sí, para que se pueda leer la lectura, ¿no? Exacto. Y nos regalan la copia, ¿se ve? Por daño. Sí, de hecho, ¿Más?
la propuesta del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Punto número 6. Propuesta para su análisis, discusión y su caso aprobación del nombramiento de la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como secretaria de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mascarado. Si ustedes recuerdan, en esta comisión estaba el licenciado Serrano, porque él estaba como director del área, coordinador del área política. Al cambiar el titular, pues evidentemente pues tenemos la necesidad de cambiar igual a la actual responsable, que es la licenciada Berta Elizabeth. Es por eso que se hace esa modificación. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto de esta propuesta. No sabemos qué. ¿Qué fue el cambio de? Gracias. Nada más sin comentarle referente a ello. Por ahí lo platicamos en la sesión pasada. Decías, también así como la comisión ve las malas acciones, que también las buenas acciones estén también reconociendo, ¿no? Sí, de hecho sí. En ese aspecto ahí, pues estos dos elementos que estuvieron por ahí, esta frustración de este asalto, ¿no? Porque ahí, digamos, es algo, ¿no? Sí, de alguna manera que también la comisión ve esa parte de estímulos para los elementos de seguridad, para los casos con la policía. Pero tendría que, bueno, que luego para hacer lo que se valora y ya se determina en qué consiste, pues, ese reconocimiento. ¿Director? Sí. Los que están a favor de la propuesta de nombramiento de la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como secretaria de la Comisión de Honor y Justicia, se van a manifestar levantando la mano, por favor. Gracias. Si hay algún contacto que pudiera ayudar a alguien de ustedes para a lo mejor
hacer alguna campaña. Digo, también esa parte que nos pudieron ayudar. Nosotros fuimos a San Juan y a San Juan, a la más cercana. ¿Algún mensaje? Pero sería interesante de que su